Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que la expareja del artista barranquillera Shakira Gerard Piqué volvió a las canchas en un partido benéfico que realizó su socio y amigo Ibai Llanos. El exfutbolista parece ser que sufrió un accidente y se fue rumbo al hospital, ya que Ibai Llanos en plena transmisión recibió un WhatsApp en donde Piqué le informaba a Ibai que va directo al hospital. Creo que me he roto, no puedo ni andar. Todos en el directo sorprendidos, ya que solo hacía unos minutos estaba en perfectas condiciones. Recordemos que desde que Milan y Sasa están en Barcelona no se les ha visto con los niños a Piqué en ningún evento deportivo, ni en paseos familiares, ni en eventos familiares. Me pregunto, si es verdad que Piqué se fracturó, ¿quién se va a hacer cargo de los niños? Aunque en Barcelona todavía está Lili Melgar, la niñera de los pequeños. Aunque no se sabe a ciencia cierta si los niños aún continúan en Barcelona. A mí me parece que sí. Recordemos que Shakira, luego de su audiencia con Hacienda Española el pasado 20 de noviembre, ella regresó a Miami. Milan y Sasa se quedaron al cuidado de su padre, pero se quedaron con Lili Melgar, que es la mano derecha del artista barranquillera. Tras su comparecencia en la audiencia de Barcelona, no existía motivo alguno para que Shakira permaneciera en España, por lo que decidió regresar a Miami. A las 9 de la mañana.